No, Michael, no te estamos escuchando aún. Un segundo, Michael, está terminando últimos ajustes de micrófono e iniciamos. Hay un minuto más, Michael. Está Buenas volviendo a noches. ingresar. Ahora sí, bienvenido, Michael. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Disculpen el Espero, inconveniente técnico. por favor, por favor. Gracias, los dejo en tus manos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Compartir por acá. Por favor, si me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla. Perfecto, Michael. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación y todo el esfuerzo de los líderes latinoamericanos en hacer este evento una realidad. Segundo, agradecerles el favor de su atención. Sé que es un poco tarde y eventualmente las personas que eventualmente van a ver esta presentación, les agradezco mucho de antemano. Y también, de la misma forma, esperando que todos sus familiares se encuentren bien. El día de hoy les quiero hablar sobre este enfoque, esta plataforma. En inglés se le pronuncia MITRE, yo lo voy a pronunciar MITRE, MITRE ATT&CK. Es una plataforma bastante interesante, un framework bastante interesante, conociendo al enemigo. Y escogí este tema principalmente porque desde el punto de vista de defensa, yo me dedico a la parte propiamente de crear herramientas de seguridad. Hemos visto mucho abuso, ¿verdad?, de parte de esos actores maliciosos en comprometer infraestructuras críticas, llámese hospitales, ¿verdad?, con ataques de ransomware. Y quise traer un poco a la luz este modelo para ir conociéndolo un poco más y para ir conociendo a ese enemigo y ir cerrando esas brechas. Tradicionalmente tenemos una diferencia asimétrica entre atacantes y defensores. Entonces, entre mayor recursos tengamos nosotros como defenders, como defensores, vamos a poder combatir este flagelo, ¿verdad?, de lo que es el cibercrimen. Bueno, mi nombre es Michael Hidalgo, como Mateo me presentó, soy el líder del capítulo de OWASP Costa Rica. Actualmente me dedico como emprendedor en una empresa de ciberseguridad costarricense, donde desarrollamos herramientas para detectar amenazas y soy un fiel creyente en la comunidad open source. OWASP ha sido una de las comunidades que me ha permitido desarrollarme ampliamente en mi carrera profesional, de la cual le debo mucho a todas las personas que he conocido a lo largo de los años. Y es una comunidad que vale la pena mucho apoyar, ¿verdad? Inclusive desde América Latina, que tenemos mucha presencia. Por acá está mi información de contacto, si eventualmente quisieran ponerse en contacto conmigo. Primero, un pequeño disclaimer. Bueno, las opiniones expresadas en esta presentación y en las diapositivas siguientes son solamente mías y no necesariamente las de mi empleador. Y las técnicas presentadas en esta conferencia tienen el único propósito de enseñar y crear conciencia sobre ciberseguridad. Cuando hablamos de una estrategia de ataques, ¿verdad?, de ciberseguridad, tenemos que evocar la frase de Sun Tzu: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes tener miedo del resultado de 100 batallas. Y es precisamente lo que queremos ver hoy, es qué tipo de herramientas tenemos nosotros como comunidad para ir conociendo un poco más a ese enemigo que se está preparando, cabe mencionarlo, nosotros desde el punto de vista de defensa tenemos herramientas para detectar ataques mucho más eficientes. Tenemos la ayuda de la inteligencia artificial, tenemos la ayuda de Big Data. Tenemos que ser conscientes también que el adversario se está preparando de una forma muy similar. Entonces, y lamentablemente nos lleva varios pasos hacia adelante. Entonces, lo que quiero poner hoy aquí en esta presentación es una serie de técnicas que nos puede ayudar a nosotros como comunidad, como empresa, a protegernos un poco mejor. Y muchas de las cosas que voy a hablar hoy
Me gustaría tener algunas definiciones de primera entrada para aclarar un poco de conceptos, porque vamos a hablar mucho de lo que es Threat Intelligence, ¿verdad? Que es un concepto que ha ganado mucha atracción en los últimos años. Cuando hablamos de Threat Intelligence, en particular, primero hay que verlo a nivel macro, el concepto de inteligencia. Inteligencia se podría definir como información que ha sido refinada y analizada para que sea accionable. Y para ello, obviamente, se requiere de información. Entonces, es información que ha sido refinada, que ha sido recolectada, que ha sido depurada y que es accionable, es decir, nos permite tomar decisiones. Cuando hablamos de Threat Intelligence en particular, es propiamente el análisis de adversarios, capacidades, motivaciones y objetivos. Es decir, el modus operandi, en términos muy generales, de este tipo de actores maliciosos. Y tenemos una sombrilla un poco más pequeña que se llama CTI, que es Cyber Threat Intelligence. Y básicamente es un análisis de cómo los adversarios utilizan el dominio cibernético para lograr sus objetivos y comprometer organizaciones. Viéndolo desde el punto de vista un poco más gráfico, vemos que existe una capa mucho más grande, una área más grande que se llama inteligencia, dentro de la cual tenemos Threat Intelligence y hay un dominio más pequeño que es Cyber Threat Intelligence. Les recomiendo este libro, se llama Intelligence Driven Incident Response de Robert C. Brown del 2017. Tiene da una muy buena un punto de vista bastante bueno del tema de manejo de incidentes y de threat intel. Es un tema que está ganando mucha atención, como he mencionado. Otras definiciones, bueno, cuando si queremos nosotros empezar a comprender ese tipo de criminales, tenemos que ver la forma de agruparlos. Y una forma de agruparlos es poniéndoles un tag, una definición. Y la primera definición básicamente es threat actor. Esto es un actor malicioso. Es un grupo o una sola persona, ¿verdad?, que está detrás de un incidente malicioso. Entonces, cuando hablamos de threat actor, es esa persona o grupo de personas que están detrás de un incidente malicioso, ya sea comprometer un banco latinoamericano, ya sea exfiltrar datos personales de algún sitio corporativo, robar tarjetas de crédito. Ese básicamente, esa persona o grupo de personas es nuestro threat actor. Seguidamente tenemos el concepto de campaña. Bueno, resulta que una campaña básicamente es un conjunto de incidentes llevados a cabo por un actor malicioso utilizando alguna técnica para un propósito en particular. Entonces, básicamente las campañas serían todas aquellas acciones que toma un actor malicioso para comprometer a un objetivo. También tenemos la abreviación TTP, que se deriva básicamente de tácticas, técnicas y procedimientos. Esto es, en términos muy generales, el modus operandi de este tipo de actores. Y ahorita, más adelante en la presentación, voy a ser un poco más enfático en por qué es tan importante conocer este modus operandi, por qué los modelos de detección tradicionales ya no son tan efectivos y por qué tenemos que básicamente movernos a un enfoque que nos permita tener un enfoque mucho más holístico de comprender al adversario desde el punto de vista de sus acciones, ¿verdad? Esto me lleva al concepto un poco similar en la línea que comentaba Pablo en la excelente presentación que hizo anteriormente, el tema de indicadores de compromiso. Bueno, cuando hay un incidente informático y nosotros analizamos qué es lo que pasó, generalmente buscamos indicios o elementos particulares que nos pueda ayudar a determinar qué fue lo que pasó, ¿no? A nivel de indicadores de compromiso son unidades atómicas, no significa necesariamente un ejecutable, no significa necesariamente todo el comportamiento, sino pueden ser unidades atómicas y las clasificamos en tres áreas generales. Puede haber muchas más clasificaciones, pero se podrían definir como indicadores a nivel de sistema de archivos. Estos son hashes, como lo mencionaba Pablo en la presentación anterior. Son archivos que se dejaron atrás con extensiones en particulares. Es los hashes criptográficos, ya sea el SHA-256, el MD5. Son nombres de archivos que también pudieron haber dejado atrás, que tal vez el atacante no pudo eliminar durante su proceso de limpieza, ¿verdad? De dejar el área limpia. Tenemos también cadenas, cualquier tipo de texto que haya sido dejado atrás en un equipo comprometido, en una red comprometida. Todo ese tipo de componentes nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor entendimiento, primero de quién está detrás y segundo qué es lo que está buscando, ¿verdad? Que este tipo de ataque, por qué nos están atacando, qué es lo que están buscando particularmente, porque los ataques tienen diferentes motivaciones. Probablemente uno pensaría
El factor económico es un buen motivador, ¿verdad? Sin embargo, puede haber un tema propiamente reputacional, o lo que busquen es ganar acceso a una organización para comprometer a otras organizaciones de forma paralela, que tal vez exista un objetivo mucho más grande. Asimismo, podemos analizar paths o rutas que se dejaron en el sistema operativo, los tamaños de esos archivos y los formatos, ¿verdad? Si hay una extensión en particular del archivo, nos puede dar algún indicio. Tenemos también indicadores de compromiso a nivel de memoria. Estas son las estructuras, las cadenas básicamente que se dejaron en memoria. Y por supuesto, tenemos indicadores a nivel de capa de red. Y esto tiene que ver propiamente con direcciones IPs, hostnames, DNS, URLs, paths, puertos, certificados. Todos estos indicadores, ¿verdad? Cuando hay un evento en particular y lo estamos monitoreando dentro de la organización, nos ayuda probablemente a tener un mejor entendimiento de lo que está pasando en nuestra organización de forma no normal. Y esto es importante, ¿verdad? Tenemos, obviamente, para poder llegar a este nivel de granularidad y poder saber que hay algo anómalo, tenemos primero que saber qué es normal, qué es lo normal en nuestra organización. Y lamentablemente en muchas organizaciones sucede que tenemos un control exacto a nivel de activos, por activos me refiero servidores, aplicativos que pueden estar expuestos. Entonces, es sumamente importante tener ese control, ¿verdad? Y a nivel de monitoreo. En particular, cuando detectamos un ataque, de hecho, en la industria existe una métrica que se le llama dwell time. Y este dwell time es un delta, es decir, una diferencia de tiempo entre el tiempo que pasa un atacante dentro de la red antes de ser detectado. Y según leí la última vez, esta métrica en promedio tarda más de 100 días. Por ahí se encontrarán unos artículos que dicen que son 150 días, 200 días. En promedio son más de 100 días. Es decir, en 100 días pasa el atacante en promedio dentro de una organización antes de ser detectado. Y probablemente, por ejemplo, hasta llegar o comprometer un Active Directory, todo lo que es el directorio activo de la organización, el Domain Controller, probablemente tarde en una semana, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que existe, igual acá en este mismo concepto, una diferencia asimétrica entre la detección y la explotación. En 100 días, probablemente conozcan más la organización, inclusive que uno mismo. Es decir, tienen un mejor conocimiento de la arquitectura de la red, de las diferentes branches o sedes que tengamos internamente, y nos van a ayudar a que tengan mayor entendimiento del sistema. Entonces, si bien es cierto, y esto básicamente es como el objetivo principal de hoy, si bien es cierto, vamos a seguir siendo comprometidos, es decir, el atacante se está especializando, cada vez tiene objetivos mucho más claros, cada vez utiliza técnicas diferentes. Va a pasar, es decir, nuestra organización lamentablemente la van a comprometer. Lo que sí podemos hacer es mejorar el tiempo de respuesta. Porque de la misma forma en que existe un tiempo prudencial para detectarlo, también existe un tiempo prudencial para que el atacante comprometa a la organización. Y esto generalmente no pasa de momento, de la noche a la mañana. Por lo menos ocupan algún tiempo de estar en la organización, de estar comprendiendo el comportamiento, de estar comprendiendo, perdón, qué tipo de medidas de seguridad existen en la organización. Entonces, estos indicadores de compromiso son muy importantes porque constituyen lo que nosotros llamamos en inglés el low hanging fruit, es decir, la fruta madura que está al alcance de las manos para las detecciones. ¿Por qué? Porque son indicadores que se pueden correlacionar relativamente simple, como lo vimos como Pablo nos mostró con la herramienta Cortex. Entonces, no hay que menospreciar este tipo de indicadores. Son valores muy, muy preciosos, son valores que se pueden compartir depende del tipo de información que hay, como Pablo lo mostró en el esquema de protocolos. Y lo cual me lleva a este concepto. Bueno, en el año 2013, David Bianco, es un investigador de seguridad, creó el concepto que él llama pirámide del dolor. Esta pirámide del dolor lo que define es, ok, ¿qué tipo de indicadores o componentes tenemos nosotros dentro de la industria para poder detectar ataques? Y si detectamos esos indicadores, ¿qué daño le hacen esos indicadores, esas detecciones al atacante? Entre más arriba estemos en la pirámide, entre más eslabones estemos, más daño le vamos a hacer al atacante. En el caso, por ejemplo, imaginemos el caso de phishing, de una institución financiera recibe un correo electrónico, probablemente si se detecta ese hash de ese documento electrónico, ese PDF, ese Word,
Probablemente los atacantes van a hacer una compilación totalmente diferente y va a generar un nuevo hash. Entonces, para ellos, cambiar estos indicadores es trivial. Todavía es muy fácil. Todavía pueden recompilar el código diferente y vamos a tener una cantidad de hashes. Hay un caso en particular de una empresa que leí hace unos meses, canadiense, donde creo que si no estoy equivocado, se dedican a la parte propiamente de seguros. Y el equipo de seguridad comenzó a hacer un análisis y se dieron cuenta que había un programa, en todo el volumen de datos había un programa que no habían visto antes y que llevaba más o menos 2 semanas de estar dentro de la organización. Extrajeron el programa básicamente, pudieron calcular el hash y lo buscaron en muchas fuentes de información, open source, inclusive pagas, virus total. Y resulta que ninguna de estas herramientas de la comunidad da un indicio, no tenía ningún hallazgo de ese hash criptográfico, no lo detectaban como sospechoso. Casos como estos son interesantes porque pueden haber objetivos muy, básicamente ataques muy dirigidos hacia una organización. Por ejemplo, una organización tal vez aquí en Costa Rica que se dedica a equipos biomédicos, pudiesen estar atacados solamente ellos, es decir, nadie más lo ha visto, como decimos nosotros, in the wild. Entonces, si nosotros necesariamente confiamos solamente en el hash, probablemente tengamos un falso positivo. ¿Por qué? Porque un falso negativo, diría yo. Es un indicador que no me dice nadie que es sospechoso hasta que yo pueda entender qué está sucediendo. Bueno, esta organización se enfocó y hizo un poco más de threat intelligence internamente y se dieron cuenta o comenzaron a verse el comportamiento de ese programa. Y al ver el comportamiento de ese programa pudieron comprender que efectivamente era algo malicioso y que estaba tratando de filtrar información. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba haciendo movimientos laterales para tener persistencia y estaba haciendo constantemente llamadas a servidores externos dentro de la organización bajo canales encriptados. Entonces, como vemos, todavía es muy importante, ¿verdad?, obtener este tipo de indicadores. Sin embargo, desde el punto de vista del atacante, es trivial para ellos generar un nuevo indicador. Igual con las IPs, con las direcciones IPs, todavía es simple. Entre más arriba de la pirámide estemos, más doloroso, vamos a llamarlo así, más complicado es para el atacante cambiar su modus operandi. ¿Por qué? Porque ese modus operandi requiere preparación, requiere probablemente semanas de desarrollo de algún tipo de ransomware que se comporte de cierto modo. Y les pongo este caso, a modo de ejemplo, el caso de WannaCry. La WannaCry fue una variante de malware bastante interesante que, como diríamos nosotros también en la industria, es un wake-up call, es decir, es una llamada temprano del tipo de ataques que se pueden prevenir. ¿Qué sucede? Que, bueno, un investigador de seguridad implementó un mecanismo para parar la detección. Entonces, probablemente todo el trabajo de meses, asumiendo que fue un trabajo de meses, se vino literalmente al suelo, solamente porque para ellos era muy difícil cambiar ese modus operandi, ¿verdad? En alguno de estos indicadores. Entre más arriba, como vemos acá, más difícil, hasta llegar al punto de que son las prácticas, técnicas y procedimientos, es decir, el modus operandi. Sin embargo, yo tenía la duda en particular, y si por ejemplo tenemos un malware dentro de la organización y ese malware, por ejemplo, tenemos el hash, el SHA-256, pero además tenemos un concepto que se le llama import hash, es decir, es un valor criptográfico que se calcula del contenido del binario para detectar el orden, básicamente es un cálculo matemático del orden de los imports del programa, es decir, las librerías que tiene el programa. ¿Por qué? Porque muchos atacantes o actores maliciosos copian o clonan o compran algún tipo de programa y lo que hacen es expandir la funcionalidad. Pero ese orden o ese hash, que es más del contenido y del orden de imports, es decir, de las importaciones de librerías, también viene siendo único. Y a mí yo tenía la duda en particular, o bueno, si yo puedo extraer ese tipo de componente, ¿cómo lo clasifico dentro de la pirámide? ¿Es todavía un hash que es trivial de cambiar? ¿O en qué parte lo clasificamos? Y ese tipo de preguntas son las que nos ayudan a comprender mejor los diferentes modelos. Afortunadamente, hice la pregunta en Twitter hace poco más de 22 días. Hablando de la pirámide del dolor, ¿cómo deberíamos clasificar los hash, los import hashes, ¿verdad? ¿Están todavía en la base de la pirámide? Por suerte, recibí la respuesta del propio David Bianco, que fue el que definió el modelo. Y él básicamente lo que me dice es una buena pregunta y una pregunta que muy pocas personas han hecho a lo largo de los años. Yo diría que este tipo de hashes generalmente están en la capa de artefactos y no son necesariamente
parecidos a lo que serían, digamos, los hashes normales, como el SHA-256 o el MD5. Entonces, esta respuesta me indica a mí que estaría en esta parte de acá. Es decir, todavía confiar en los import hashes es un buen indicador para ir conociendo un poco más el atacante. Y este análisis es importante a la hora de crear herramientas de detección. ¿Por qué? Porque nos podemos enfocar un poco más profundo en la parte de artefactos, lo cual está muy bien. Existen algunos modelos de ciberseguridad para detectar ataques y muchos de ellos, al igual que muchas áreas en ciencias de la computación y en ingeniería, vienen de la milicia. Este modelo se llama OdaLoop y es propiamente para comprender el tema de tomar decisiones accionables a partir de información. Entonces, en este caso, hay una serie de informaciones. Esta información se recolecta por diferentes feeds, ¿verdad? Se ordena un poco, que es la parte de orientación, y entra a una parte de decisión, es decir, nos ayuda a tomar decisiones las cuales son accionables. Y posteriormente entra nuevamente en el ciclo para mejora. Entonces, este modelo de toma de decisiones basadas en información es importante a la hora de definir, por ejemplo, modelos de detección de ataques. Y tenemos algo muy importante que es lo que se conoce como el Cyber Kill Chain, la cadena de muerte en ciberseguridad, si lo quisiéramos traduciría literalmente al español. Y básicamente este Cyber Kill Chain lo que nos dice es una serie de pasos que sigue un atacante para comprometer una organización. Entonces, antes de comprometer una organización como la nuestra, por ejemplo, el atacante tiene que hacer una serie de tareas, pasos, fases, para poder llegar y tener su objetivo. Y su objetivo puede ser muy variado. Su objetivo puede ser extorsiones, puede ser daño reputacional, puede ser robo de información sensible, puede ser persistencia, en fin, existen N cantidad de motivaciones por las cuales un atacante puede comprometer nuestra organización, depende del sector. Entonces, en este caso hay 7 pasos en particulares. La primera es la fase de reconocimiento, la segunda es la parte de armamento, hay una parte de entrega de ese payload o de ese exploit, luego sigue una parte de explotación, donde se instala algún tipo de programa malicioso dentro de la organización, el cual hace algún tipo de command and control y exfiltración. Voy a ir brevemente en cada una de estas fases para poder tener básicamente un poco más de contexto. Reconocimiento. Bueno, al igual que nosotros, desde el punto de vista de penetration testing, ¿verdad? Del lado de defensa, básicamente nosotros realizamos ciertas tareas para reconocer el objetivo. Tenemos un engagement con un cliente y vamos a ver de qué forma lo podemos comprometer. Bueno, el atacante hace exactamente lo mismo. Probablemente va a ir a nuestras redes sociales, va a monitorear a nuestros empleados en redes profesionales como LinkedIn, como Facebook, como Twitter, y comienza a recolectar una serie de información, probablemente el dark web, listas de correos, redes sociales, algún tipo de tecnología, y para esto utiliza las mismas técnicas que nosotros utilizamos desde el punto de vista de defensa. Estoy hablando de herramientas como Nmap, como Metasploit, como DNS, como WHOIS, cualquier herramienta que entraría en la fase de reconocimiento de un objetivo en particular. Seguidamente, una vez que este atacante conoce, sabe dónde están los headquarters, sabe probablemente quién es el supply chain, es decir, quiénes son esas empresas pequeñas que nos dan servicios, ya sea de consultoría, ya sea de desarrollo de software, ya sea de análisis de vulnerabilidades. La siguiente fase es armamento. En este proceso, es el proceso de identificar vulnerabilidades. Se desarrolla un exploit y se combina con un payload, es decir, con una cadena de explotación. Disculpen un segundo. Esta fase de armamento tiene una subfase denominada vulnerability hunting. Básicamente, el atacante lo que va a tratar de hacer es desarrollar exploits que pueden ser en dos direcciones. Pueden ser tratando de explotar vulnerabilidad en aplicaciones muy ampliamente utilizadas por la industria, por ejemplo, herramientas ofimáticas como Word, como Excel, como PDF, o puede ser objetivos muy particulares como el caso de Stuxnet, ¿verdad? Que este ataque era muy dirigido y afectaba principalmente arquitecturas PCL. Entonces pueden ser de dos áreas, ya sea tratando de crear una arma, ¿verdad? Que va a comprometer un aplicativo muy común dentro de la organización, lo cual tiene mucho sentido, o puede ser que nos vayamos al otro extremo, es decir, atacar algún tipo de aplicativo que es menos vulnerable en el contexto de que tal vez no que sea menos vulnerable, sino que está menos expuesto
y menos abusado, por ponerlo en términos tal vez un poco más concretos. Este es un ejemplo de la gente de FarEye que lo puso disponible en un artículo. En este caso, podemos ver que es un foro en el Dark Web y tiene el título: Estoy buscando un exploit silencioso para archivos doc. Este correo se envió básicamente en el 2015 y dice textualmente: Estoy buscando por un exploit silencioso que se pueda ejecutar en las últimas versiones de Office y Windows. ¿Alguna persona me puede enviar algún tipo de ejemplo que se ejecute de forma exitosa? Yo lo voy a comprar. Y se registra con el correo de campbelldavid793@gmail.com. Una vez que la siguiente fase es la fase de entrega. Bueno, ya el atacante sabe de qué forma tiene el arma, de qué forma. El siguiente paso es cómo hace el atacante para entregar ese payload, cómo hace para llegar a la organización. Aquí hay varias técnicas y una de ellas es la que está muy de boga, es spear phishing, ¿verdad? El phishing ha sido un vector de ataque que ha estado en nuestra industria por muchos años y que se ha eficientizado, llamémosle de cierta forma, durante los últimos años. De hecho, este tipo de correos electrónicos, como lo mostraba Pablo anteriormente, vienen muy contextualizados. De hecho, uno como experto en la parte de seguridad tiene que tener mucho cuidado porque fácilmente se podría equivocar en un correo que traiga algún tipo de contexto. Y acá, básicamente, el atacante va a explotar algún tipo de vulnerabilidad en la organización. Puede ser por medio del usuario final, ¿verdad? Por medio de un ataque de phishing. O puede ser que el sitio web tenga alguna vulnerabilidad, el sitio transaccional, algún tipo de inyección de SQL. Y hay una técnica bastante interesante que se llama waterholes, que en este caso el atacante compromete un sitio que es muy visitado. Por ejemplo, imagínense ustedes Stack Overflow, es para la parte de desarrollo, que ahí comprometan ese sitio y cada vez que alguien lo visite, se corra algún script, JavaScript malicioso que descargue un archivo dentro de la organización. Entonces, básicamente, la idea con este waterholing es que el usuario final o algún empleado va a visitar ese dominio en algún momento y será comprometido. Entonces, se facilita un poco el proceso. Acá hay un ejemplo de spear phishing. Este correo aparentemente viene del Banco de Santander y trae junto un RTF, un documento RTF, y lo que dice es: debido a la solicitud del departamento financiero, le envío el formulario que ustedes tienen que llenar. Entonces, imagínense ustedes que si es una institución financiera y recibe un correo que aparentemente es de un banco, una institución financiera, probablemente está muy contextualizado y va a inducir algún tipo de error dentro de la organización. Eso es un ejemplo de cómo podría el atacante eventualmente comprometer la organización. Luego sigue la fase de explotación, porque durante la fase de entrega el actor malicioso no ha tenido ninguna interacción directa con el sistema objetivo. En la fase de explotación, el atacante básicamente gana acceso inicial y inicia la ejecución de código fuente. Y para hacer esta explotación puede abusar de una vulnerabilidad como esta, la CVE 2017-11882, la cual explota una vulnerabilidad en Microsoft Office 2007 Service Pack 3, la cual le permite a un atacante realizar ejecución remota de código. Entonces, por ejemplo, ese documento adjunto que le llegó al atacante, le llegó al empleado, probablemente trata de explotar esta vulnerabilidad, la cual le permite ejecutar código remoto y proceder dentro de la organización. Posteriormente sigue una fase de instalación y esto se hace por medio de algún RAT o Troyano de acceso remoto o un backdoor dentro de la víctima. Existen de forma muy general dos tipos de persistencia dentro de la red. Una es a nivel de sistema por medio de un RAT y otra es a nivel de red que es comprometiendo múltiples sistemas. ¿Por qué? Porque en el evento en que un sistema se vea comprometido, existen otros sistemas que están ahí disponibles. Luego existe una técnica bastante interesante que es la de Command and Control, y esto es que una vez que el malware se instala dentro de la organización, va a hacer lo que llamamos nosotros un call home, es decir, llamar a casa. Y este llamar a casa es un canal de comunicación probablemente encriptado para traer algún tipo de dato, algún tipo de argumento, algún tipo de línea de comando. Y esto puede ir desde simples líneas de código hasta una sesión de RDP, de Remote Desktop Connection. Y por último tenemos acciones y objetivos, que como yo les mencionaba anteriormente, cada uno de estos atacantes tiene un objetivo principal dentro de la organización, ya sea exfiltración, ya sea denegación de servicios, ya sea destrucción, como el caso de Stuxnet, que lo que buscaba era atacar ciertos sistemas industriales hasta el punto de dejarlos inservibles.
Bien, esto me lleva un poco a tal vez a ahondar en el tema de los diferentes tipos de ataques, de atacantes. Tenemos de forma muy general dos tipos de atacantes. Unos atacantes que los podríamos llamar commodity. Estos son actores maliciosos oportunistas, los cuales no tienen un objetivo en particular. Cualquier organización puede ser víctima de un atacante commodity, y algunos de estos ejemplos son scammers o scammers, robos de identidad y autores de adware. Algunos ejemplos de estos actores maliciosos utilizan variantes del ransomware como Adlocking y CryptoLocker, que son usualmente utilizados por ellos. Sin embargo, tenemos otra categorización que es un poco más peligrosa, es lo que llamamos APT o amenaza avanzada persistente. Y este es un grupo específico y organizado que podría ser más de uno y que aparentemente está afiliado o patrocinado por un estado o gobierno. Lo interesante de estos APTs es que tienen un alto nivel de sofisticación y están entrenados. Básicamente, de forma, digamos, no certera, pero están afiliados a algún régimen militar inclusive, y apoyan algún tipo de actividad de espionaje. Algo importante de estos grupos APTs es que ellos están dedicados a comprometer un objetivo y no van a descansar hasta que lo comprometan. Es decir, si un vector de ataque falló, probablemente otro va a tener éxito hasta que lo logran. Entonces, pueden perpetrar hasta el momento en que lleguen a perpetrar la red, en algún momento lo harán. El caso, para ponerles en contexto, el APT-28. El APT-28 es un actor malicioso que aparentemente está afiliado con Rusia. Esta campaña utilizaba espionaje contra terroristas estadounidenses. Algunos de los indicadores, que el tema de atribución es muy complicado. Mucho la atribución a un tipo de ataque, pero se fijaron en cosas como son las horas de compilación, que parecieran que fuesen en horas de San Petersburgo, es decir, en horas de trabajo de San Petersburgo, y utilizaba puertas traseras. Bien, existen algunos retos para ataques, y una de ellas es, primero, la evolución del atacante, como ya lo ponía yo en contexto, es decir, el atacante se está especializando demasiado. Existen días ceros, ataques de día cero, ¿verdad? Todavía, spear phishing y phishing son un vehículo bastante interesante para detectar ataques, perdón, para explotar ataques en las redes corporativas. Y una vez que el adversario está dentro de la organización, este se camufla, es decir, va a tener un perfil muy bajo, y se oculta o toma ventaja de aspectos como son la complejidad y el ruido de la organización para pasar de forma desapercibida. Por eso que el día de hoy, digamos, les crearon un preámbulo de lo que es el Mitre Attack Framework. Mitre Attack es un proyecto creado por Mitre. Mitre es una organización estadounidense, o MITRE, como lo quieran llamar, creada en el año 58, y se originó en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Básicamente tiene varias áreas de trabajo, de investigación, y una de ellas es la parte de ciberseguridad. Attack es un framework que ellos crearon en el 2013 con el objetivo principal de clasificar o de poner nombre a los diferentes ataques. Es decir, ellos son básicamente una taxonomía de adversarios y sus acciones durante el ciclo de vida de un ataque. Attack describe cómo los adversarios penetran las redes, cómo realizan movimientos laterales, cómo escalan privilegios y evaden defensas. El comportamiento de los adversarios está organizado en tácticas, técnicas y objetivos, básicamente. Entonces, se podría decir también que Mitre Attack es un modelo de comportamiento cibernético, reflejando las diversas fases del ciclo de vida del ataque de un adversario y las plataformas que ellos buscan comprometer. Y principalmente se enfoca en entender cómo los adversarios externos comprometen y operan dentro de las redes computacionales de la organización. En Mitre tenemos un modelo basado en comportamiento, que esto es el modus operandi, al fin de cuentas, del atacante. Y este modus operandi se divide en tácticas, técnicas y procedimientos o metadatos. Bien. Las tácticas, ahorita lo vamos a ver un poco más en práctica, pero las tácticas son los objetivos del adversario, el motivo por el cual realiza una acción adversa dentro de la red, y son una forma de categorización para diferentes técnicas. Es decir, esto ya son las técnicas, son propiamente la parte de ejecución o el modo de hacer las cosas. Sin embargo, la táctica es una clasificación general de las acciones durante una operación. Para darles un ejemplo, en Mitre Attack, al momento de hoy, existen 12 tácticas, y ellas son acceso inicial, ejecución, persistencia, escalamiento de privilegios, evasión de defensas, acceso a credenciales, descubrimiento, movimientos laterales, recolección, command and control, o sea, C2 también se le llama, exfiltración e impacto.
Entonces, como ustedes pueden ver, cuando hay un ataque dirigido a nuestra organización, puede ser que estén tratando de explotar alguna de estas fases dentro del atacante. En este caso, como podemos ver, tenemos las descripciones de cada una de estas tácticas como tal. Y esto es un ejemplo de una táctica. Por ejemplo, la primera es movimiento lateral. Entonces, el movimiento lateral consiste en una técnica que el adversario usa para tener control remoto del sistema de la red. Estas técnicas están bien tagueadas e identificadas con un ID, de forma que cuando usted crea herramientas de detección, las pueda asociar con este ID. Por ejemplo, uno puede crear una regla para detectar movimientos laterales, y lo que hace uno como desde la parte de defensa es que asocia esa regla de detección con un identificador. Esto hace que, primero que nada, que exista un lenguaje uniforme para detectar este tipo de ataques y para crear defensas de este tipo. Las técnicas, por el contrario, responden del cómo, es decir, cómo un adversario logra un objetivo táctico al ejecutar la acción. La técnica es la forma de hacer las cosas para comprometer la organización. En un caso concreto, por ejemplo, el adversario realiza la técnica de credential dumping o robo de credenciales en un sistema operativo para tener acceso a credenciales dentro de la red. Existen muchas técnicas. Al momento de escribir esta presentación, hay más de 323 diferentes técnicas que pueden utilizar los atacantes dentro de la organización. Y este es un ejemplo de una técnica. Fuerza bruta. En este caso de fuerza bruta, en Mitre, cuando lo veamos, tenemos igual un identificador. Nos dice a qué técnica, perdón, a qué táctica pertenece esta técnica. Esta táctica pertenece a la parte de acceso a credenciales. Y se puede ejecutar en diferentes plataformas. Plataformas Linux, Mac, inclusive en plataformas SaaS o plataformas en la nube. Y acá nos dice básicamente qué es fuerza bruta y qué tipo de protocolos o canales de comunicación utiliza el atacante para comprometer la organización. Entonces, esto es muy importante como referencia, como base de datos de conocimiento. Y tenemos la parte de procedimientos. Bueno, los procedimientos son implementaciones específicas que el adversario ha utilizado para ejecutar una técnica en particular. Por ejemplo, en el caso APT-28, que se le atribuye a Rusia, se puede observar, basados en los análisis, que este tipo de atacantes utilizó PowerShell para inyectar código y explotó una vulnerabilidad en el proceso ELSAS que le permite tener acceso a credenciales y acceder a la memoria. Bien, voy a hacer una pausa aquí pequeña para mostrarles un poco la matriz de Mitre. Voy a salirme por acá. Esta es la página oficial de Mitre. Como ustedes pueden ver acá, hay una matriz. Me voy a enfocar el día de hoy en la matriz Enterprise. Esas son todas las diferentes tácticas que ya les mencioné y todas las diferentes técnicas que existen. Entonces, esto es un poco, es mucha información, pero la idea es irlas comprendiendo poco a poco, digamos, ¿no? Desde la perspectiva de defensa vamos a ir comprendiendo cada una de estas cosas. Y tiene una búsqueda. En este caso en particular, ustedes ven que la matriz Enterprise se puede enfocar en Windows, en Linux o en Mac. Por ejemplo, tiene un botón de búsqueda. Por ejemplo, a mí me interesaría comprender un poco cómo se está utilizando PowerShell. PowerShell es un vector de ataque muy utilizado, bastante eficiente. Entonces acá va a iniciar la búsqueda, ¿verdad? Básicamente todas las diferentes técnicas que utiliza PowerShell como técnica. Acá vemos que PowerShell está identificado con una técnica, la T0186, la cual podemos acceder. Voy a abrirla un momentito. Y esto me da una ficha técnica, llamémosle desde este punto de vista, que me dice qué es PowerShell, cómo se utiliza, quién lo está utilizando. Por ejemplo, APT-19, que es un threat actor, utilizó PowerShell para ejecutar líneas de comandos. Y podemos tener una muy buena visualización. Es bastante extensivo, como ustedes pueden ver, y se está modificando constantemente. Y me indica también cómo podría yo mitigar un ataque de PowerShell, lo cual es muy importante a la hora de crear herramientas de detección. En este caso me indica cómo detectarlo y una serie de referencias, que acá hay muchos artículos muy buenos. Algo que creó Mitre, que me gustaría mostrarles el día de hoy, y es que cuando uno comienza a utilizar Mitre, básicamente vamos a crear una matriz de riesgo para decir, mira, estas son las diferentes técnicas que me pueden estar comprometiendo. Entonces, Mitre desarrolló un tool que se le llama Attack Navigator. Y Attack Navigator lo que nos permite a nosotros es, por ejemplo, enfocarnos en un objetivo en particular. En este caso, por ejemplo, si yo quisiese buscar, me voy a enfocar tal vez en Emotet. Emotet es una variante de malware que ha estado comprometiendo bancos latinoamericanos. A mí me interesa saber cómo se describe Emotet dentro de la matriz. Entonces acá, ustedes pueden buscar en la parte de software, acá vamos a navegar hasta la E, ustedes ven que acá está Emotet.
Entonces voy a seleccionar Emotet y vemos que Emotet, muchos de esos cuadritos se seleccionaron y yo podría ponerle un color en particular. Voy a ir acá a la parte del layout, voy a ponerle un color rojo. Entonces yo sé que el punto de vista de comprender este ataque, básicamente tenemos diferentes técnicas y tácticas que están seleccionadas y yo puedo ir y crear herramientas de detección para ver si tengo Emotet dentro de mi organización. Este enfoque es muy útil y sirve para ir granulando un poco la información que hay. ¿Por qué? Porque esto me va a definir cómo funciona Emotet dentro de la organización y qué está haciendo. Ya vemos que, por ejemplo, en la fase de comando y control, utiliza puertos comunes, también utiliza protocolos, realiza exfiltración y además Emotet utiliza encriptación de datos, lo cual me permitiría a mí como analista de seguridad dentro de mi organización poder ir creando un perfil de Emotet. Yo podría venir acá y cambiarle el nombre, en este caso le voy a poner detección de Emotet y crear un proyecto dentro de la organización para crear una serie de detecciones de este tipo de herramientas. Vamos a ver, voy a devolverme nuevamente para la presentación para darles unas guías finales y presentarles una forma, en lo personal, a nivel de herramientas de detección nos ha funcionado bastante. Porque si bien es cierto, esta matriz es muy verbosa, tiene mucha información, algunas veces es difícil ver todo de una forma muy integral, muy, muy holística. Al ser una matriz, digamos, cuadrada, no me permite tener mayor visibilidad, por ejemplo, de grupos o software, inclusive están utilizados por esta técnica. Voy a volver acá rápidamente la presentación. Y tal vez la pregunta sería, ¿cómo utilizamos ATT&CK? Es decir, ya conozco el framework, ¿cómo puedo yo empezar a utilizarlo dentro de mi organización? Y existen cuatro formas principales de realizar este tipo de empezar a utilizar ATT&CK. La primera es Threat Intelligence, que es, ok, yo tengo la sospecha, por ejemplo, que me están comprometiendo que tengo algún APT dentro de mi organización. Y el Threat Intelligence se basa propiamente en una hipótesis. Y mi hipótesis es, estoy siendo comprometido por APT 21. Y APT 28, perdón. Pues, ¿qué sucede? Bueno, primero tenemos que saber qué es APT 28, quién está detrás de APT 28, qué busca dentro de la organización, cuál es el modus operandi de APT 28. Estamos conociendo al enemigo. Una vez que yo conozco las diferentes tácticas y técnicas que utiliza APT 28, ya puedo comenzar y crear herramientas de detección. Voy a desarrollar un módulo de detección dentro de la organización para detectar, por ejemplo, un movimiento lateral, para detectar comunicación con estos dominios, canales encriptados, para detectar movimientos laterales. Sirve para la detección y el análisis, y sirve para algo que llamamos nosotros emulación de adversarios y red teaming. Básicamente, esto es, antes de que el atacante me comprometa, yo voy a capacitar a todo mi equipo para que ellos mismos me hagan la evaluación y saber en qué áreas tengo que mejorar. Y también la parte de ingeniería es, tengo un SOC, un Security Operation Center, es cómo empodero al SOC para que, primero, aprenda a utilizar este tipo de tácticas para detectar ataques. Y segundo, crear básicamente herramientas de detección. En este caso particular, bueno, acá en la parte de Threat Intelligence, al igual que cada una de estas fases, tiene diferentes niveles porque cada organización tiene un nivel de madurez diferente. Por ejemplo, algunas organizaciones tienen pocos recursos. Puede ser que el nivel de madurez de la organización sea mediano, es decir, son equipos consolidados, empiezan a madurar, o tienen equipos de Threat Intelligence ya sumamente maduros. Entonces, el uso de Mitre Attack va a ir enfocado en estos niveles para las diferentes áreas. Por ejemplo, en el caso de Threat Intelligence de nivel 1, es exactamente lo que yo hice. No sé mucho de Emotet, pero quiero entenderlo. Entonces, voy a ir a Mitre Attack y voy a buscar Emotet. Voy a tratar de digerir un poco toda la información referente a Emotet. ¿Quién está utilizando? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Qué tipo de herramientas se utiliza para comprometer la organización? ¿Qué tipo de puertos se utiliza de pronto para hacer, digamos, acceso remoto al canal encriptado, es decir, a llamar a un servidor externo? Así iniciamos con Mitre Attack en el nivel 1 de Threat Intelligence. El nivel 2 es un poco más elaborado. En este caso, yo ya, como analista, busco algún tipo de reporte de APT 28 y comienzo a extraer segmentos importantes. Y acá comienzo a convertir este texto. Está explícito la definición del ataque como tal. Comienzo a extraer ciertas cosas. Ven ustedes acá que se puede extraer la línea de comando. Esta línea de comando dentro del documento me indica que es Command Line Interface. Tenemos acá el uso del Who Am I, que es básicamente una técnica para descubrir el usuario dentro del sistema, puertos.
el puerto 81, puerto 1913, que son puertos no usados comúnmente. Tenemos SOCKS-S, que es el protocolo, un protocolo no estándar de capa aplicativa, tareas programadas. Entonces, como ustedes pueden ver, ya podemos tomar un reporte investigativo y comenzar a extraer este tipo de tácticas y crear defensas. Entonces, de esta forma, por ejemplo, en el caso del COVID-19, ya se creó algún tipo de matriz para el tema de COVID-19 y teletrabajo. Entonces, ven que hay seleccionadas algunas tácticas y técnicas, en este caso particular, para detectar todo lo referente a COVID y teletrabajo. En este caso, vemos que existen técnicas como son Drive by Compromise, como son Spear Phishing, que ya hablé de eso anteriormente. Vemos que, obviamente, las personas están trabajando de remotamente, entonces hay protocolos de acceso remoto y probablemente haya encripción de datos, ¿verdad? Que son ataques de ransomware y todo este tipo de cosas. De esta misma forma, en la fase de análisis, igual tenemos diferentes niveles de madurez. Generalmente uno lo que hace es comprender APT28, qué es APT28, qué tácticas y técnicas se utilizan. Podemos comenzar a comprender qué es normal dentro de la organización. Este afiche es muy importante de SANS. Ahí se los voy a dejar como referencia para entender qué es normal en un sistema operativo como Windows y crear reglas de detección. Teniendo este entendimiento, ya nosotros podemos crear algún tipo de regla de detección. En este caso, estoy seleccionando todos los procesos del sistema operativo donde básicamente el proceso sea elsas.exe y elsas no se ejecute desde esta ruta. Porque puede ser claramente un ejemplo de enmascaramiento donde se descarga un archivo ejecutable llamado elsas.exe, pero que no se está ejecutando desde la ruta donde se debería estar ejecutando. Y esto me va a dar comportamiento. En este caso, en nivel 3, ya tenemos, por ejemplo, APT41, que está atribuido a China. Puedo entender igual cuál es el modus operandi y cuáles son todas las tácticas y técnicas que existen. Igual en la parte de emulación de adversarios. En este caso, existen lo que nosotros llamamos atómicos. Son una serie de scripts o tareas pequeñas que me ayudan a mí a ejecutar una táctica o una técnica en particular. En este caso es el descubrimiento de una carpeta compartida dentro de la red con este comando. Entonces yo puedo ejecutar este comando, ver cuál es la detección y mejorar constantemente esa detección. Y esto es un proceso cíclico. Básicamente, ya vimos que son más de 300 diferentes técnicas, ¿verdad? Generalmente lo que hace uno cuando está empezando es voy a tomar una de estas técnicas. Voy a ver y voy a probarla con una unidad atómica, voy a ejecutarla, voy a analizar las detecciones y voy a mejorar esa detección. De forma tal que en un año ya tenga cobertura de 5, 6, 7, 8, 9 diferentes tácticas, básicamente. Bien, ya para finalizar, la parte de evaluaciones de ingeniería es muy similar, ¿verdad? En este caso se trata de comprender una táctica en particular. Cómo operan y la detección como tal. Voy a mostrarles acá rápidamente algo que se desarrolló con el objetivo de comprender mejor ataques. ¿Por qué? Porque como yo les decía, y esto ya para ir finalizando, para ir cerrando, el tema es que esta matriz es muy amplia, ¿verdad? Y no nos da visibilidad para comprenderla bien. Entonces, no, lo que se hizo fue que se desarrolló un componente para Elasticsearch. Este código está abierto, es gratuito. Y acá se crearon una serie de dashboards para comprender mid-tier attack. Entonces, acá yo tengo una instancia de Elasticsearch localmente. Y acá es básicamente un dashboard de mid-tier attack. Entonces, yo de forma muy integral puedo ver actualmente cuántas tácticas existen. Existen 12. ¿Cuántas son técnicas? Puedo ver las plataformas, los diferentes grupos y el software que están utilizando de forma integral. Entonces, por ejemplo, para darle un poco sentido a esta información, a mí me interesa, por ejemplo, enfocarme en lo que son las herramientas SAS. Entonces, ustedes pueden filtrar acá por SAS y al aplicar el filtro vamos a ver que a nivel de SAS tenemos estas diferentes tácticas y tenemos esas técnicas que afectan, son 19 técnicas que utilizan los atacantes para comprometer el sistema SAS, ¿verdad? Y en una plataforma que es en este caso la plataforma SAS. Entonces, yo puedo ver de forma muy granular qué es lo que está sucediendo al aplicar filtros y enfocarme de forma integral, que es que esta visualización no la tengo acá, ¿verdad? Inclusive en el Attack Navigator todavía es muy difícil poder verlo todo en la misma forma. Yo podría, por ejemplo, eventualmente aquí seleccionar algún tipo, por ejemplo, APT28. Si me fijo acá, APT28, todas las tácticas y técnicas de APT28, pero no lo puedo ver de forma integral. Entonces, por eso desarrollamos este módulo que lo que hace es que exporta Mitre Attack
como una visualización, ¿verdad? Dentro de Kibana. Esto me permite buscar, por ejemplo, yo puedo venir aquí a la parte de búsqueda y buscar, por ejemplo, dentro de Attack todo lo que sea PowerShell. Entonces, utilizando todo el motor de Elasticsearch, acá puedo ver todas las diferentes partes de PowerShell, puedo ver la ejecución, puedo ver el contenido de cada una de esas tácticas, puedo crear una serie de visualizaciones también. Se crean dos visualizaciones en particular, una muy general y otra más específica. En este caso, si ustedes van aquí a la parte de dashboard, acá podemos filtrar un dashboard que es propiamente el de tácticas, perdón, técnicas, software y grupos. En este caso en particular, ustedes pueden ver que acá me va a mostrar cuál es la distribución, por ejemplo, los diferentes grupos y qué tipo de software utiliza. Por ejemplo, yo podría filtrar APT28, entonces enfocarme en APT28 y lo que va a hacer es que me va a filtrar las diferentes igual tácticas desde el punto de vista del software. Acá, igual, por ejemplo, si estoy buscando Emotet, esto caería en la categoría software. Vamos a buscar por acá, Emotet, acá está, lo vamos a filtrar. Al filtrarlo, me indica básicamente todas las diferentes técnicas que utiliza Emotet. Sin embargo, después de haber implementado el código, está disponible, está en GitHub, vienen todos los artefactos, están todas las matrices, y se escribió un artículo explicando el por qué era necesario tener esa visualización desde el punto de vista del atacante. Sin embargo, luego de haber desarrollado este módulo, todavía yo siento que existe una mejor forma de visualizar esta data y es por medio de grafos. ¿Por qué? Porque con grafos podemos comprender la relación que existe entre los diferentes componentes. Y actualmente estamos trabajando en una versión para exportar esta visualización como un grafo y poder tomar acciones. Ya para finalizar, básicamente les voy a compartir aquí unas conclusiones. Y es que, bueno, los ataques informáticos se han vuelto muy sofisticados. Los indicadores de compromiso son una fruta baja para la detección de amenazas. Son fáciles de evadir, como ya lo vimos. La detección de un comportamiento más efectivo debido a que los atacantes les toma más tiempo cambiar su modus operandi. Y esto es lo que quiero dejarles el día de hoy. Es el modus operandi, cómo se comporta el atacante. Y principalmente, MITRE ATT&CK es un framework que está basado en muy completo, que nos permite enfocarnos en conocer las tácticas, técnicas y procedimientos de los adversarios. Y es una referencia para el desarrollo de capacidades, es decir, nosotros podemos crear herramientas de detección basadas en MITRE. Y las visualizaciones son importantes para comprender los diferentes datasets. Ya por último, les agradezco mucho el favor de su atención. Ojalá que haya sido de algún interés y les dejo mi información de contacto por acá, en el caso de que tengan alguna duda con respecto a la presentación. Les agradezco mucho su tiempo. Michael, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Y sí, sin dudas, un marco que hay que aprovechar y utilizar. De hecho, se viene la conferencia también de Mitre,